got to know when to hold up, know when to fold up. Me conociste atorrante, travieso y aventurero. Me llaman el mujeriego porque soy afortunado. Las mujeres me persiguen, yo tengo el encadenado y no me cargo amuleto ni hago pacto con el diablo. De Poker Sport Radio, día viernes 31 de mayo, aquí estamos para acompañarlos durante esta hora con todas las noticias de póker, obviamente, programa distendido, se va el mes 5, comienza el mes 6. Así es, ya estamos en la mitad de la... ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Nos vamos poniendo tecnos, decía Luca Prodan en algún momento. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Tenemos Serie Mundial. Como Serie Mundial arrancó, ya tenemos un brazalete. Así es. Se ha entregado un brazalete, pero esto lo vamos a estar contando ahora en breves instantes. Antes te voy a contar que nos podés buscar a través de nuestro Facebook, obviamente como Poker Sport Radio. Hoy en el día de hoy vamos a tener a la señorita Dana Gibbs, que nos va a estar haciendo su columna sobre, en este caso, cómo chamullar, los chamullos raros, chamullos desesperados, cuando uno está a las 5 de la mañana y tiene que encararse una mina. Bien, vamos a escuchar atentamente a ver qué tiene para proponer, qué tiene para decir. Sí, después vamos a tener también, bueno, su sección MP3 también, donde algún jugador de póker va a estar pidiendo un tema. También lo vamos a tener, lamentablemente, el antipóker, que nos va a estar acompañando como todos los viernes. Bueno, todo esto y mucho más y noticias como siempre. Así es. Damos comienzo entonces a este programa de Póker Sport Radio el día viernes, diciendo que se ha entregado el primer brazalete de la World Series of Poker en un evento de 1.500, perdón, de 500 de buy-in, de $500. El evento 1, ¿no? El evento número 1, así es. Chad Holloway de USA se ha llevado este brazalete y nada más y nada menos que una muy buena suma de dinero. ¿Qué le parece? $84.915. Bueno, algo parecido ha ganado alguno que nos visitó hace poco, ¿no? Es verdad. Sin tener que ir hasta Las Vegas. Sí. Ah, claro, desde aquí, es verdad, sí. Bueno, por otra parte, hablamos del póker online en Estados Unidos. Hace dos días, Caesar Interactive inauguró al fin su esperada sala de póker online, WSOP.com, con licencia de juego en Nevada. Llevaba tiempo en fase beta y tenía pensado hacer su lanzamiento ofreciendo solo juegos de dinero ficticio, pero hubo un pequeño error inesperado. Al parecer, los usuarios de Mac, o sea, de la manzanita, no tenían desactivadas las opciones de juego con dinero real y tras descargar el software pudieron depositar y jugar algunas cajas alegremente. Un representante de la sala aclaró la cuestión del foro Chuplachu y calificó lo sucedido como fallo técnico. Desafortunadamente, por un corto espacio de tiempo durante esta mañana, dos jugadores de Nevada fueron capaces de obtener acceso a la versión para Mac de nuestro programa de póker con dinero real y participaron de un juego en vivo. Estos jugadores no deberían haber podido depositar o jugar. El problema técnico que permitió a estos jugadores tener acceso al cliente Mac ya se ha corregido. Tengan en cuenta que las operaciones de pago no se completaron.
Agradecemos el interés en WSOP.com y las ganas de los jugadores por formar parte de la comunidad del póker online de Nevada en un futuro cercano. Eso es lo que dijo el muchacho en tu plato. Ahora, no me mientan. No me mientan que hubo un fallo técnico. Ahí sí le voy a dar la derecha a ustedes que todo esto es una pantomima. Tiene menos seguridad la sala que caminar con un Rolex por Matadero a las 4 de la mañana con un cartel de neón que diga afaname si te la bancas. ¿Se puede decir que volvió el póker online en Estados Unidos? Sí. Y los muchachos jugaron. Bueno, tiraron ahí unas cajitas. Está bien, está bien. Digan lo que quieran. WSOP.com. Van a jugar Yankees contra Yankees. Ah, usted dice que es circuito cerrado, circuito chico. Bien, ok, bueno. Víctor Blum, amigos, no irá a la World Series. Oh, yo tenía pautado una entrevista con la bomba Kim. Digo, con la bomba Blum. Isildur 1, como es conocido, es diferente. El sueco tiene solo 22 años y tuvo que esperar hasta el 2012 para debutar en la World Series of Poker. Como jugador, claramente. No es que no le haya gustado, seguro que la ha pasado muy bien, pero parece que tiene otros planes. Hablé con Isildur, dijo el doc. No, mentira. Hablé con Isildur y dijo que probablemente no iba a ir a Las Vegas, dijo Daniel Negreanu a través de su Twitter. El canadiense también se mostró escéptico con la participación de otros pro, como Gus Hansen, Tom Duane o Patrick Antonius. La razón por la que Victor Blum no participará en la Serie Mundial es porque le sale mucho más rentable jugar High Stakes Online que jugar en vivo. No es solo una cuestión de beneficios, sino de la cantidad de acción y adrenalina que necesita el sueco en las mesas. No vas porque tenés miedo. Tenés huevo, no tenés huevo vos, canadiense. ¿Sabes? Te van a explotar como un... Bueno, también me imagino que con la plata que ha ganado en las CUP. Sí, pero al ratito ya había perdido un tercio jugando. Ah, es verdad, sí. Pero es real, puede ser que unos pibes de esto no vayan a la World Series. Por favor, ¿cómo no van a querer ir? Anda a saber qué pasó en su vida que hace que no quiera enfrentarse a un field tan grande. Por ahí no quiere dar entrevistas. Por ahí sabía que íbamos a estar presentes y no quiere aparecer aquí después de poco como nos hemos reído de él. Sí. La plata en la vida, señor productor, no es todo. La Serie Mundial muchos la juegan por la gloria, no solo por el dinero. Y creo que a este muchacho le vendría bien un brazalete. Un brazalete de la World Series, ¿no? Me parece. Sacando a los argentinos que Dios es bueno. Un uruguayo, Fabricio González. No, sacando a los argentinos uruguayos, que obviamente que sea lo más Sergio lindo Pérez. Que quede aquí en Latinoamérica, porque siempre... ¿Es posible que la gane un jugador que ya la haya ganado? Digo, de los reconocidos, ¿no? No. ¿Tiene las mismas chances que tiene yo. Usted o cualquiera? Sí. Es más, de hecho, tienen un beneficio que lo van a respetar más que usted. Claro, porque ya lo conoce. Pero también, por otro lado, siempre está el yin y el yang, la carga seca, el dolor de la balanza. Hay muchos que lo van a ir a buscar para tratar de decir, yo saqué a Phil Ivey. A mí me pasa a veces eso. ¿En serio? Sí, sí. ¿Lo van a buscar? Sí. ¿Pero lo buscan en la mesa o lo buscan afuera? No, en la mesa. No, en la afuera no me busca nadie. Amigos, gracias. A la vida que me ha dado tanto. Que me ha dado tanto, sí. Vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos con más Pokeres por Radio. Hoy lo decimos en el bloque próximo. Sí, cuando venga. Sí, un déjà vu. Sí, exactamente. Hay que prestar atención. Pausa, ya volvemos con más Pokeres por Radio. Dale.